Bueno, chicos, aparezco, tengo COVID, la variante me parece que es la Omicron, no puedo asegurarlo obviamente porque no salió en el testeo, pero por los síntomas me doy cuenta, así que les voy a contar un poco cómo me contagié, creo, y cómo me siento ahora. Me siento bien por ahora, o sea, creo que es el tercer día, y estoy mejor. El primer día que empecé con síntomas, esto es muy importante porque yo, tipo, varias veces como que flashé que tenía COVID, ¿viste? Y es más, tengo un video también en YouTube que digo, creo. Bueno, acá yo, tipo, tengo certeza. O sea, tipo, a ver, más allá del análisis que ya me lo dieron, se siente distinto. Los que tuvieron COVID lo deben saber y aparte lo estoy hablando con Dai Hernández o con Luli González, que están también con COVID. Es una sensación distinta. O sea, tipo, yo el primer día que. Bueno, organicemos la situación. Me parece que yo me contagio en una fiesta que organizó la Breche el día de Navidad, de Brindis de Navidad. ¿Por qué? Porque todos los que fueron ahí tienen coronavirus, ¿entendés? Me va a matar. Ponce, le mandamos un beso, organizador de la fiesta. No, a ver, no digo que sea responsabilidad de la fiesta en particular, ¿me explico? O sea, estamos en una pandemia, cualquier lugar, digamos, o sea, puede ser propenso al contagio. Y esta variante, al parecer, es súper contagiosa. A ver, dicen que acá en Buenos Aires no está, o sea, como que hay pocos casos, no sé. Pero por la virulencia a mí me da que sí. Aparte leí que hubo estudios que decían que te agarra como es más frecuente el dolor de cabeza. Y literalmente eso fue lo que a mí me despertó la alarma. Yo tipo a los 2 días más o menos, esto fue el 24 de la noche, el 26, yo arranco con un dolor. Como decía, un dolor de cabeza que nunca había sentido en mi vida. O sea, nunca sentí un dolor de cabeza así. Por eso digo que cualquiera que lo tenga se va a dar cuenta. Era como una presión acá y como si estuviera presionando directamente el cerebro y como si el cerebro me fuera a explotar. O sea, literalmente nunca sentí eso en mi vida. Hablé con Luli y ella también tuvo el mismo. Estuvimos en la misma fiesta, estuvimos hablando, tipo. O sea, que si nos contagiamos en ese momento es una locura, ¿entendés? O sea. Realmente, o sea, es como demasiado contagioso. Igual siempre, o sea, se habló de que esta enfermedad es súper contagiosa, pero me resulta raro como tanta gente. Es más, creo que Tini está. Vieron que Tini salió que tenía positivo. Me dijeron que estuvo en esa fiesta. Yo la verdad que no la vi, pero yo también estaba. Estaba en una, era Navidad, viste, qué sé yo, esto que el otro, todo, todo. Qué sé yo, la verdad que no sé. Quizás estuve al lado de Tini y no la vi. Pero bueno, nada. Entonces empecé con dolor de cabeza muy intenso. Ya ahí me di cuenta que era coronavirus. En realidad empiezo el 26 a la noche. O sea, a la tarde. A la tarde ya me empieza un dolor de cabeza. Pero ese dolor de cabeza era como más normal. Como que si miraba para los costados me dolía. Ah, eso también le pasa a Dayana Hernández. O sea, como que si miras para un costado me dio como que te duele la cuenca. Bueno. Tenía eso, pero digo, bueno, no sé. Quizás tipo, no sé, una contractura, no sé. A la noche me empieza a agarrar un dolor fuerte. Que yo dije, uy, cómo está esta contractura. Yo dije, pero ya cuando me fui a dormir. Ah, de hecho vi una película que es la de Netflix, que esto no me están pagando. En serio les digo, no me están pagando. Está muy buena, que está Meryl Streep, Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Bueno, nada, no me acuerdo cómo se llama, pero véanla, la del meteorito. En fin. Termino de verla, se me partía la cabeza. Y yo dije, si mañana me despierto con este dolor, es coronavirus. No hay chance. Al día siguiente me despierto, el dolor era el doble. Y ya ahí estuve seguro, tuve como 2 horas para comunicarme con la obra social. Estaba todo colapsado. También tenía conocía gente que trabajaba, en realidad, claro, conocía gente que trabajaba en ciudad, en salud, y había lugares que no tenían testeos. O sea, pues fueron estos días que explotaron los casos mal. Entonces, literalmente, bueno, esperé 2 horas, me atendió un médico vía online, me preguntó de los síntomas y me dijo, bueno, te vas a hisopar mañana porque tenés que estar 3 días con síntomas. Entonces yo había estado el día anterior, con dolor de cabeza, ese día que se me partía y al día siguiente tenía que hisoparme, porque si no podía dar un falso positivo. Fui, me hisopé, tardaron 24 horas, o sea, me hisopé ayer a las 9 y hoy me dieron el resultado que tenía positivo. Así que tengo que estar aislado hasta el 2 de enero. Así que paso año nuevo solo en mi casa. Así que bueno, no, divertidísimo todo, ¿viste? Yo salgo de romperme la clavícula, que la sigo teniendo rota, pero tipo, me saqué el coso, ya la mierda. No sé. Cuento esto ahora porque me hizo efecto el paracetamol, sí, porque ya pasaron 2 días.
Pero el primer día se me partía la cabeza y yo tenía un humor aparte porque no me atendían de la obra social. Yo estaba a las puteadas. Yo digo, ¿para qué mierda? Aparte, me termino hisopando y me dan el resultado al día siguiente. Y tipo, en el gobierno de la ciudad te lo daban tipo el mismo día. Y digo, ¿para qué mierda estoy pagando en la obra social? La puta que los reparió. Bueno, en fin, no importa. Bueno, nada, yo estaba con un humor, con una cara de oro. Bueno, no importa. Y encima del 31 lo voy a pasar solo acá, tipo. Feliz año. No, me mato. Pero bueno, así que me parece que voy a hacer un vivo en Instagram. No, en Instagram no, perdón. En YouTube seguramente. Bueno, no sé. Si me siento bien, ¿no? Voy a hacer un vivo y todos los que estén infectados, que somos muchos, tipo, lo podemos pasar juntos, ¿entendés? Separados, con distanciamiento social, pero juntos, siempre juntos. Así que estén atentos que en estos días lo anuncio por acá también. Bueno, a todo esto tengo la misma variante que tiene Tini. ¿Podrán? No, igualmente, no sé si es la misma, porque yo no la vi en esa fiesta. Pero, ¿en qué estaba? Ah, no, más allá de todo chiste, cuídense, no les voy a decir que no salgan, porque obviamente, o sea, yo si fuera 31 y no tuviera COVID, también saldría. Pero, traten de cuidarse y si ven que fueron contacto estrecho, aíslense y whatever, porque, o sea, sé que igual lo están viendo por las noticias, pero viste que a veces uno en las noticias lo ve como de lejos, o no sé. Yo como que lo sentí, puedo decir, tipo que literalmente se siente distinto, o sea, te das cuenta que lo tenés, para mí, o por lo menos en mi caso, y que está muy contagioso. Porque también estaba Angelita Torres, ¿entendés? En esa fiesta, entonces, y es como que, ponen, la saludé 2 segundos, como que fue todo muy así, y de repente todos tipo, o sea, por eso digo, no sé, la verdad, si es la Omicron o no, pero que está súper contagioso, está súper contagioso. Así que cuídense como puedan. Bueno, sé que no fueron muy esperanzadoras las historias, pero ¿quién dijo que tengo que hacer cosas esperanzadoras? Tipo, la verdad que tipo hay una pandemia y nos estamos muriendo todos y yo tengo la enfermedad. O sea, ¿por qué tengo que ser esperanzador? No tengo por qué serlo. ¿Responsabilidad civil? Bueno, no importa. Cuestión. Bueno, eso. Básicamente, estoy bien por ahora. Si me muero, les aviso. Se van a enterar. No creo. Espero, recen igual, recen por mí, como dijo el Papa Francisco. Y el 31, si me siento bien, voy a hacer un vivo recibiendo el año nuevo, solo, con ustedes. Acompañado, pero solo. O sea, esa dicotomía la van a poder ver el 31. Bueno, nada más. Me voy a acostar un rato porque, bueno, sí, algo obvio de explicar. Les mando un beso enorme y estén atentos al vivo del 31. Besitos. Ah, no, estoy contando con la computadora y el celular.